Bye. María, que turbina la de Manuel Valencia, ahí rematando, claro que sí, de Envigado, y segunda es para la corredora, Gutiérrez, 2.46, Valentina Correa, y Carranza Saltamonte, el remate va a ser de fondo, señores, sí señor, 54, Peñuela para la primera posición, Carranza segundo, y de los Pumas para la tercera con Natalí Patiño Gallego, 3.90. Ahí en la tercera posición, ahí la vemos en esta gran final, el Muñoz la que viene, pero 9.76 la que viene para las primeras posiciones, Valentino Correa Monsalve, uy, le pasaron a Manuela Muñoz ahí en el último remate y pasa en la cuarta posición. Laura Arango con el número 18, vamos a ver, confirmemos el número 3, es el número 12, en la corredora María Camila Diosa, con la tercera posición, ahí va pasando Fernanda, Valentina Toro también y Estefanía García rematando. Aquí estoy con el lado de la tribuna, sí señor, cuando se vimos en Caterina, que llama el voz del aire, María Camila Restrepo, Estrella del Sur, él está en la primera posición, es Estrella del Sur con Restrepo, seguida, el de Corredora, Rincón Grajal, Mesa, un sexy, Borra, pero Restrepo la estaba cruzando, en la segunda posición es Daniela Ramírez y tercera, Envigado Daniela Ramírez, sí señor, Daniela Carolina Mesa. Estoy metido por aquí entre la gente, cambiando el protocolo, cuando se vino final número 9, ahí lo vemos, para la primera posición es el jugador con el número 313, se trata de Eri Felipe para la primera posición, en la tercera va cruzando Jerónimo Muñoz Vallejo y termina Bermúdez Murillo. Juan Manuel Río, Juan Esteban Trejo, de Power Cross, Emanuel Alzate, es el primero que viene, el corredor con el número 8, el que aparece, María Alejandro Cartagena rematando, es Cartagena, sí señor, ya lo digan los jueces de llegada, el final número 38, vamos a ver, el remate, es Tigre de Amalfi, el que aparece para la primera posición, es el corredor. Entonces, sí señor, Kevin Londoño, es Itagüí Saltamonte, es Amalfi Saltamonte, no señor, es Tigre de Amalfi, Kevin Londoño, que va cruzando para la primera posición. Cuando aparece, en punta, solo están todavía, señor, ahí lo vemos, es el corredor con el número 52, y se nos cayó, un corredor ahí en pleno peralte, pero va cruzando el corredor de Girardota, 2.82. Bueno, seguimos, nos volvemos acá para la tribuna con la gente de Correcaminos, a ver, Río Negro. Claro que sí, ay, no sé, a mí donde más le gusta, pero a mí me gustan todas partes, cuando se vino la final número 13, en estos momentos llegando, es Zapata, Morales, Ramírez y Sánchez, también Herrera y Bolaño.
Daniel Sereno, Sergio Restrepo, también aparece con el 257, Daniel Restrepo en Vigado, Alejandro Castaño con el número 137, buscando el último penalte, el Bacalos, el que aparece en punta, es Carlos Alberto Restrepo, el que va rematando, sí señor, el número 800, ahí va llegando, claro que sí, Carlos Alberto Restrepo y remata, también Castillo, Restrepo y Madrid Gutiérrez. Simón Ramírez, 427, se nos cayó Daniel García, se nos cayó el pupilo, ahí se cayó, la señor, vino para la primera posición ahí, cruzando hacia el del sur, se cayó, fue el que venía a la primera posición, ahí. Ramírez de Bolívar, Juan Sebastián con el número 96 de Junio de Pueblo, Julián Vargas de los Pumas con el 94, Estelar, Pérez el que viene en punta, Pérez el que va rematando, Pérez el que va buscando los últimos diámetros de llegada, sí señor, 5-20 para la segunda, Mateo Ángel, y va cruzando en tercera posición con Samuel Ramírez de Power Cross. Ahí Pegaso, es Salazar Pulgarín también con el 690, pero ahí viene el Duque Fernández con el número 66, pero se vino en punta, el corredor fue rematando con el número 732, Juan Pablo Sánchez, segundo para el número 741, Martín Cano, y 798 de los Pumas, es... Juan Manuel Morales, de nuevo a Calaíra con el 808, 3 en punta, se vino Mora para la segunda posición, Envigado, Juan Fernando Arango, Mateo Mora, 465, uy, se nos quedó, casi se nos cae Mora, es el 65, vamos al remate, Mora, no señor, no le alcanzó a Mora. Es por el 309 y la primera posición.
los pechitos San Manuel Camacho y Gutiérrez también aparecen en esta gran final. El Power Club, sí señor, Juan José López, 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 vamos a ver y terminando también Quintero. Ahí lo vemos, 5 corredores buscando la tercera recta, el contraseinte. Valentina Correa, Valentina Correa, solicitar el partidor, Valentina Correa. Bueno, seguimos con la gran final, la final número 25, estos 11 años. También apareció Ceballos, Juan Manuel con el 645, 603. Luis Felipe Arredondo de Master Pro, Valentina para la prevención, el corredor con el número 330. Andrés Felipe Pérez, el que va pensando, Mayor Pro, 6. Y por llegar de la final número 26 de estos 12 años, ahí ya van creciendo, van siendo más grandecitos estos corredores. Camino a Roldán Ospina, es el corredor que va buscando la prevención de Pedro Granado. Corre a fondo a Valentina que apareció, dijo Domingo, Orango, Alejandro Miguelán, Franco, Tomás Gómez, Mateo Arias, Aguilar. Se nos cayó un corredor, se nos cayó un corredor de Envigo, se nos cayó Juan Pablo Granado, salió el tercer pelote. Seguimos solitarios, se corre, vamos a ver, es el número 32, el que parece Alejandro Arango, segundo, 9-9-0-2, Miguel Ángel, y tercera posición es el número 337, Juan Pablo Granado. Llamado atención al corredor, el 508, con acá están las órdenes del juez. Llamado atención para el corredor 508, con acá están las órdenes del juez. Bueno, se ve la final 27, ahí vemos el corredor cuarto del mundo, el Juan Camilo Ramírez, el más conocido como el buffet para la primera pensión, también Fernando Rondón, corredor, tira zapatito, soya, el buffet, el Juan Camilo Ramírez, el cuarto del mundo, el que va cruzando esta primera pensión, 485 Samuel Zapata, y también... Mira, número 28, es 4, es 14 años, mira, número 181, Simón Maestro Florestante, corre camino, se ve Andrés Chica de Canadá, con el número 32, ahí lo vemos, Morango, bueno, vamos, buscando el segundo terrestre, con este año, el juez Vigado, también aparece en Vigado, Samuel Mejía, con el 923, con el número 821, Camilo Longoaña, corre camino, ese día, Santiago Restrepo, Santa Matita, Wilson, Cardenio, Juan Esteban, con el 404, Michael Ochoa, con el 733, ahí viene, es el 408, 4 son de la primera posición, Juan Esteban Naranjo, 183 y 181 para la tercera posición con Simón Mesa Salazar. Y se va, mira el número 29, este es 15 años, ahí lo vemos, buscando la segunda recta, buscando la velocidad sostenida, Esteban Castro, entidad del Machete, José Alejandro Cabán también del señor, es Juan Camilo Sánchez de Salta Matita, el que aparece en pista, ahí aparece, de Santa Fe, de San Pedro, Alejandro Río, Mateo Medina, solicita Juan Carlos Colorado del Sur, ahora se vino para la primera pensión, es el Curral Valencia, donde aparece, ahí en la quinta posición, pero es el número 141, Alejandro Río, segundo, 230, es el corredor Mateo Medina. Mira el número 30, es parte de 16 años, ahí lo vemos, el PP Jesús González, que tiene el número 30, 21, el PP Castelo Martínez de Pegaso, Santiago Rendón, Saltamonte, viene Camacho, Carranza, Santiago, 29, 74, es Camacho, el que busca en la segunda posición, ahí en el tercer frente, vamos a ver, quién es el que viene en la primera posición, es Hernández Alejandro Quiroz, Galeano con el 516, es el corredor que viene, el uniforme de Antioquia, es el 833, se trata de Juan Pablo Martínez, Camacho segundo y 974 con Santiago Carranza. Luis el que viene ahí haciendo sostenido, está entrenando todos los días por la noche, ¿cómo que no? Ahí lo tenemos, claro que sí, cogiendo nivel, Edison 50, el Luis terminando rematando y 50 para la segunda posición. La última. Vamos a ver, vamos a pasar, 15.000 vueltas en el que viene.